Bienvenidos amigos a su programa de cocina saludable. Soy Olga Villarreal de la tienda vegetariana La Lunada y hoy vengo con una deliciosa preparación. Vamos a hacer unos pasabocas. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que van a aparecer en pantalla. Hoy en el programa de cocina saludable prepararemos unos ricos pasabocas. Los primeros que vamos a preparar son los pinchos de vegetales. Los ingredientes que necesitamos son tomates cherry, tofu cortado en cubos al tamaño de los tomates, aceitunas enteras, hojas de hierbabuena o albahaca y palillos extra largos. Y los segundos pasabocas que prepararemos son de queso de soya marinado. Los ingredientes que necesitamos son media libra de queso de soya o tofu, 8 hojas de albahaca, 1/4 de taza de aceite de oliva, 2 cucharadas de perejil, 5 tomates deshidratados, 1 cucharada de almendras o de nueces, sal y pimienta al gusto y 1/4 de taza de agua. Como vieron, son muy fáciles los pasabocas que vamos a preparar. Entonces comenzamos con los pinchos de vegetales. Vamos a usar los tomates cherry, el queso de soya o tofu. Este queso de soya que vamos a utilizar hoy está con aceitunas. Hay otro que viene con orégano, otros vienen con verduras, otros vienen naturales, entonces los que ustedes tengan lo pueden utilizar. Este tiene aceitunas y también le vamos a poner aceitunas, o sea que aquí para los amantes de las aceitunas van a ser riquísimos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar el tofu más o menos del tamaño de los tomaticos que tenemos y vamos a armar los pinchitos así. Entonces puede salir un poquito, no tiene que ser exactamente, pero más o menos que sea un tamaño bocado, y vamos a cortar con un cuchillito de sierra. Vamos a buscar los más grandecitos y lo vamos a cortar acá por el centro, así. Podemos dividirlo, o sea, hay varias formas de armarlos y ya es pues creatividad de ustedes. Lo ponemos uno arriba, uno abajo, es una forma. Hay otra forma, bueno, hagamos este así. Vamos a poner el palillito acá. Le vamos a poner acá el otro tomatico. Le ponemos aquí, cerremos con una hojita. Y encima una aceituna. Entonces nos quedaría así. Este puede ser uno. Vamos a armar otro diferente, con el tomatico entero. Entonces lo vamos a clavar acá. Luego le vamos a poner, vamos a cortar este quesito más pequeño. Vamos a ponerle aquí el tofu. Y terminamos con una aceituna, poniendo la hojita de la albahaca en la parte de abajo. Pueden decorar una bandeja bien linda con todos los, con todas las combinaciones que se pueden hacer. Aquí hay otro. Bueno, vamos a hacer otro. Entonces, volvemos a tomar un tomatico. Vamos a poner un pedacito de tofu. Así. Le ponemos otro tomatico más pequeñito. Acá, y terminamos igual con una aceituna y la hojita o arriba o abajo. Vean, entonces, si no les gustan las aceitunas, entonces no le ponen aceitunas, solamente combinan los tomaticos. Pueden también combinar con champiñones bien pequeñitos del tamaño de los tomaticos y entonces ensartan el tomatico con el champiñón, el tofu, y aquí terminemos con una aceituna. Entonces, aquí tenemos otro. Entonces así van intercalando uno a uno
Y vamos a tener una bandeja bien linda para nuestras reuniones. Cortemos acá otro. Aceituna y hojita. Miren qué bonito. Esto es para una reunión que tengan con sus amigos, que de pronto estén compartiendo en una reunión familiar. Pues aquí queda bien bonito. Ahora vamos a poner tomatico, hojita, tofu, hojita, hojita para el otro lado, aceituna y tomatico. Y así, solamente tienen que jugar. Jugar con las combinaciones. Bueno, vamos a terminar con este y ya vamos a comenzar a hacer el otro. Entonces acá, tomatico, tofu. Tomatico y le ponemos un gorrito, una hojita no tan grande. Esta está más pequeña. Un gorrito de aceituna. Listos. Ya tenemos así. De acuerdo a la cantidad de invitados que ustedes tengan, pues van a ser la cantidad de pasabocas súper ricos. Entonces vamos a hacer el siguiente, que es un tofu o queso de soya marinado. Bueno, ya volvemos aquí con nuestra segunda receta. Vamos a hacer el queso de soya o tofu marinado. Entonces vamos a preparar la marinada. Vamos a licuar las hojas de albahaca. Vamos a licuar perejil, sal, pimienta al gusto, nueces o almendras, acá le vamos a poner nueces, y un poquito de agua. Listo. Vamos a tener un frasco para poner todo aquí la marinada. En este frasco vamos a ponerle esta, la salsita, y aquí vamos a agregar, los tomates. Y el aceite de oliva. Limpiar acá que se me dejó. Bueno, entonces aquí están los tomates. Esto ya lo usamos, ya no necesitamos. Acá tenemos los tomates marinados. Perdón, los tomates hidratados. Estos tomates los compran secos. Hay unos que vienen ya hidratados en aceite. Otros vienen totalmente secos como estos. Pero entonces lo que hacemos es dejarlos en agua caliente unos 10 minutos y ya ellos se hidratan. Entonces acá vamos a sacarlos y a cortarlos. Estos no los licuamos porque se nos pierden allá, entonces lo que queremos es que se le alcancen a ver un poquito de los tomaticos, que no se nos pierdan tanto. Vamos a cortarlo muy poquito así. Listo. Y vamos a agregarlo aquí al frasquito de la marinada. Estos sabores
Mezclados así son exquisitos. Sabemos que la albahaca pues nos da un sabor riquísimo. Listo, ya pusimos ahí el tomate, le vamos a agregar aceite de oliva. Listo, voy a ponerle un poquito más de sal, dos pizquitas y mezclamos acá todo. Qué rico, esto lo pueden usar también como una vinagreta. Hacen una ensalada y la bañan con la vinagreta. Bueno, y ahora vamos a cortar el tofu que vamos a dejar marinando allí. Entonces podemos cortar acá. Vamos a cortar así. Que sean tamaño bocado, tampoco tan grandes ni tan pequeños, porque acá le vamos a poner un palillo y pues que sea fácil que la gente lo tome y sea fácil de comer. Voy a partir estos un poquito más pequeños. Y los vamos a poner acá, en el frasquito. Y los vamos a dejar aquí marinando 2 horas más o menos. ¿Qué hacemos? Vamos a mezclar, mezclar, mezclar. Muy bien, para que el tofu tome todo ese sabor de la marinada. Bueno, así vamos a dejarlo ya. Ya se cubrió todo el tofu. Lo vamos a llevar así a la nevera, aproximadamente por 2 horas. Esperamos que él se marine bien. Y ya entonces vamos a dejarlo reposar y a volver para armarlo ya en el plato de presentación. Ya pasaron las 2 horas y acabamos de sacar de la nevera el tofu marinado. O sea que ya tiene un sabor exquisito. Vamos a sacarlos. Miren qué ricos. Y los vamos a poner acá para presentarlos así. Y que cada persona lo tome directamente en un palillo que le vamos a poner. Listos. Podemos ponerle un poquito más de la marinada si quieren. O si no, así nada más. Ay, esto lo dejamos para. Lo seguimos marinando. Y en esta marinada no la vayan a. No la vayan a botar, ¿no? La guardan. Aquí pueden ir poniendo más tofu para que se vayan marinando. O usarla como les había dicho antes. En una vinagreta. Vamos a bañarla con un poquito de la marinada donde se le vean los tomaticos a cada uno. Y ahora le vamos a poner los palillos. Así cada invitado pues toma su porción. Listo. Estos palillitos se los vamos a poner acá, por atrás. O se lo pudiéramos poner por delante, como quieran. ¿Listos? ¿Cómo les parecieron estos pasabocas? Deliciosos, ¿verdad? Súper ricos, súper fáciles. Vamos a ver aquí cómo se ve de bonita la decoración. Tenemos entonces nuestros dos pasabocas. Espero que esa reunión les quede súper linda con estas ideas que les acabamos de dar el día de hoy. Me pueden contactar en nuestra página www.lalunada.com. En Facebook estamos como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. O también en la página www.latiendanaturista.com. Para mí es un placer estar con todos ustedes y compartir estas ricas recetas tan saludables. Espero que las practiquen, que me cuenten, que me escriban, que nos visiten en la tienda también en Bogotá, en Galerías. Y aquí podemos compartir más ideas con ustedes. Hasta pronto, un abrazo para todos, que estén muy bien.